soudain, je pousse un cri parmi les rires. Buenos días. ¿Es usted Estela Silva? Sí, soy yo. Vengo de la oficina de recaudación. Vengo de la oficina de recaudación de... ¿Podría, por favor? ¿Podría quitar la música, por favor? ¡Que no la escucho! ¡La música! ¡Que no hay música! ¡Que no la oigo! ¡Que no hay! ¿Qué? Gracias. Como le decía, vengo de la Oficina de Recaudación de Impuestos Culturales. Desde que se implantaron, lea esto detenidamente y firme, por favor. Los nuevos impuestos en el arte, usted no ha pagado nada. Y su plazo de contribución voluntaria finaliza hoy. ¿Desea pagar ahora? La firma, por favor. Perdone, ¿impuestos en el arte? Así es, señorita. Tal y como establece el artículo 22 de la nueva Ley de Impuestos Culturales, toda creación artística tendrá un coste de realización y o disfrute proporcional al valor de la misma. Gracias. ¿Pretenden cobrarme por trabajar? Por trabajar, crear y o disfrutar de los distintos tipos de arte tal y como se contemplan bajo la ley. Pero no pueden hacer eso. El arte es libre. Las personas hacemos y consumimos arte porque lo necesitamos. Es que no nos pueden cobrar por ser humanos. Bueno, usted vende sus cuadros. Usted cobra por su arte. Yo cobro porque es mi trabajo. No me pueden hacer pagar por trabajar. No tiene ningún sentido. ¿Y cómo voy a sobrevivir? No tiene nada de lo que preocuparse. Sus cuadros tienen un valor muy bajo. Pintar solo le costará 5 reales. No pienso pagarlos. Estos 6 sobres se corresponden cada uno con un tipo de arte y sus derivados. En cada sobre encontrará la cantidad a pagar, tanto para la realización como el disfrute de la misma. Sin embargo, si no desea pagar los impuestos, simplemente tendrá que rellenar la renuncia al disfrute de la misma.